right? The law says I can ask you for your status. Yeah, I can you either answer or we arrest you and we go verify what your status is. You don't have, I know my rights, I know what you're doing here. And I know the law. Yeah, but you don't have to ask me for my status when I have nothing. If you're not going to tell me your status, then yes, I have to take you to my office under handcuffs. And then I have to run your fingerprints and your picture through the system. If you're here legally, then I let you go. If you're not here legally, then I have to process you for that. So you can tell me what your status is. But if you don't tell me, I can take you to the downtown. I can give you the phone number of my lawyer and you can call him. I don't need the lawyer. Yeah. I'm doing an immigration inspection. I don't care what the status is of your lawyer. I care about what is your status. I can answer for that. Just show me a warrant. I don't need a warrant for that. You need a warrant. It's an immigration inspection. I have not commit any crime and I have not commit anything. So are we taking them in? Any suspect. Okay, we're taking you in. Do you have your ID on you? What's your status? What's your status, sir? Amigos de Mundo Hispánico, como pueden observar, los oficiales de ICE están revisando nuestras credenciales después de que nos insistieran que tenían que revisar nuestro estatus. Yo les comenté que teníamos el derecho de no hacerlo porque no me habían mostrado una orden de detención, pero nos repitieron en varias ocasiones que si no lo hacíamos, podíamos ser arrestados. Mi credencial ya fue revisada, ahora están revisando la de mi compañero Alfredo Suárez. It's S-U-A-R-E-Z. It's S as in Sam. Sam Uniform, Alpha, Romeo, Echo, Zulu. Okay, Quintero, Q, Quebec, Uniform, India, November, Tango, Echo, Romeo, O Ocean, or O Oscar. First name Alfredo. This DOB is going to be 6/25/1983. He has a limited term Georgia driver's license. It's here on the visa. Probably here on the visa. We need the confirmations. That's what you meant by talent. Talent. O-1 visa. O-1. Got it. La policía de migración nos pidió nuestros papeles y no podíamos ser arrestados. Les repetí en un par de veces que no tengo la autorización de darle mis papeles a solo que me dieran una orden de detención, pero tampoco lo hicieron y están revisando ahora nuestras licencias. Están verificando que nuestro estatus es legal en el país. Están verificando que nuestro estatus es legal en el país. Okay, your driver's license. Bueno, pero ya no las quitaron, no las están revisando. I don't know what his middle name is, but yes, we will. Okay. Yes. No, pero para que sepa ahí. O sea, que aquí la cosa está peor. La policía de migración nos pidió nuestros papeles y no podíamos ser arrestados. Les repetí en un par de veces que no tengo la autorización de darle mis papeles a solo que me dieran una orden de detención, pero tampoco lo hicieron y están revisando ahora nuestras licencias. Están verificando que nuestro estatus es legal en el país.
means that Looks like The other agent, the Spanish speaking agents with me, spoke with him. He's clarifying what type of visa the guy said he had. The subject. Looks like Phil Collins when he comes over. He's on an O-1 visa. Okay. He's singing and making money. I understand. Work. He's performing. Yeah. Right. Just verify that the O-1 is still good. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispánico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispánico.com. Somos tu voz y estamos contigo.